Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Gracias. hola. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches ahí a las chicas que me contestaron. Ay, miren que ando buscando mis lentes y no los encuentro. Vamos a ver si no me falla la vista. Bien, mire, y eso que acabo de terminar de dar clases, pero me los quité y no me acuerdo dónde los puse. Bien, vamos a comenzar ya nuestra sesión número 4. Y última de la semana, mañana vamos a descansar, sábado y domingo también, nos vemos hasta el lunes. Hoy vamos a abordar el tema que quedó pendiente ayer, ¿verdad? De la parte de las estrategias SEO y también vamos a ver el otro contenido que es email marketing. Solamente voy a tomar asistencia. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ahí veo que ya se están conectando. Solo quiero corroborar algo del tema ultimitito de ayer. Dejamos tarea, a ver, quiero ver. Dejamos tarea, no, ¿verdad? Ayer no dejamos. Sí dejamos. No, No, vea. no, no dejamos tarea. Ayer ya no les dejé de leer nada, ¿verdad? Ni el fin de semana tampoco les voy a dejar, no se preocupen. Solo quiero corroborar algo de lo que vimos ayer. Que hayamos terminado toda la presentación, que yo creo que sí se las compartí. La del uso de las redes sociales, no me acuerdo si se las compartí. Sí, la terminamos, ¿verdad? En las ventajas. Solamente que no me acuerdo si se las compartí, tal vez me confirman. La presentación de redes sociales en WhatsApp se las compartí. Creo que sí, Sí, ¿verdad? Lee. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, Sí, se perfecto. llama el Sí, uso la de redes compartió. sociales. Ah, vaya, chivo, pues vamos al día, digamos, ¿verdad? Miren, yo no he abierto cámara, no me había fijado. Es que lo que pasa es que como no encuentro mis lentes, ya ven, ya ni miro. Vaya, miren, vamos a comenzar ya con la sesión de hoy. Quiero ver cuántos están conectados ya por aquí. 17, poquitos, poquitos. Bien, voy a tomar asistencia porque, y al final también corroboramos a la gente que no esté desde el inicio para pues, ponerle la asistencia también, ¿verdad? Ya me van diciendo presente, por favor, solamente déjenme que actualice la lista aquí. Aquí, como ya les había dicho, cada sesión les van poniendo los minutos de conexión, ¿verdad? Ya siempre la actualizamos. Sí, ahí está. Ya está actualizada hasta el día de ayer. Hoy es jueves 8. Adelaida Noemí Alvarado Martínez, de Martínez. Alejandro. Adelaida está por ahí. Adelaida. Alejandra Marisol Cibrián Melchor. Atonat Natanael Molina Bonía. Brian Anthony Calderón Martínez. Carlos Daniel Reyes Pérez. ¿Me escuchan o no hay nadie? Se me escucha, ¿verdad? Sí, Lee. Vaya. Sí, se le escucha. Ah, vaya, pues no están, ¿verdad? Me imagino. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Presente. Seily Maricel Romero Díaz. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Elías Ernesto, Emerson Edgardo Enrique Alfaro, Eric Mauricio Otero Trejos, Eric Vladimir Hernández Centeno, Evelyn Emilia Guzmán Guardado, Presente, buenas noches, Lic. buenas noches, Fidel Sánchez Zamora. Buenas noches, presidente Lit. Buenas noches. Francisco Alexis Lipe Lue.
Buenas noches, presente, buenas noches. Licenciada. Guillermo Antonio Rivera Peña. Héctor Enrique Merlos Juárez. Imelda Janet Ávalo Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jamie Gisela Montúfar de Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jonathan Lecer Lara González. Presente. Luis Alexander Quevedo Hernández. Presente. Luis Alexander. Presente. Ok. Mauricio Hernández Alvarado. Presente. Mónica Yesenia Mariona Morán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Omar Antonio Martínez Corcios. Presente, buenas noches. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Presente. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Mariela. Sandra Janet Hernández. Presente. Silvia Marisol Villalta Martínez. Silvia Marisol Villalta Martínez. Teresa y Olivet Sánchez Amaya. Presente. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Judith Dionelia Bautista Hernández. Presente. Ok. Bien, al final, por si acaso se han ido incorporando, al final voy a volver a tomar asistencia para no interrumpir el tiempo de clase ahorita, ¿verdad? De tema, más que todo. Bien, bueno, vamos a comenzar hoy sí con los que están y vamos a ver la estrategia SEO. Pero antes de ver esa parte, me interesa saber quiénes hicieron ya su laboratorio 2. Levanten la mano quienes ya hicieron el laboratorio 2. Por ahí vi que los estaban felicitando. Eso, eso, qué bien, eso. Tenemos que ir al día. La conexión en la plataforma también se las toman en cuenta. Excelente, perfecto, muy bien, vamos bien. Entonces no nos detenemos en esa parte. Ya le subieron, ya también ya está montada la sesión 3, ya verifiqué yo y ya está montada la grabación de ayer. Así que estamos bien, ya podemos bajar la manito. Y voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar con las estrategias SEO. Aquí es donde vamos a enfocar un poco el tema de los buscadores, ¿verdad? Y conocer, pues sí, las estrategias y toda la conceptualización para entender cómo funciona esto de los buscadores, cuáles son nuestros beneficios, etc. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una parte en donde vamos a conceptualizar primero qué es SEO para entenderlo, ¿verdad? Porque muchos tal vez nunca hemos oído el término. Entonces, es importante que lo conceptualicemos para poder entender. ¿Qué es SEO? Fíjense que SEO significa optimización para motores de búsqueda. Optimización para motores de búsqueda. Entonces, el SEO son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, pero lo importante aquí, lo que a todos nos gusta, es que no es pagado, o sea, esto es gratis, ¿verdad? Entonces, lo que esto busca, el SEO lo que busca es que nuestra página web se posicione en esta forma natural en los primeros resultados de las búsquedas que se realizan en motores de búsquedas en Google, como el ejemplo que pusimos ayer de los zapatos. Todos los que aparecen primero, una de dos, o han pagado o han utilizado bien esta estrategia o esta técnica con las palabras claves correctas. En otras palabras, para posicionarse bien, la página web debe de satisfacer todo lo que los buscadores como Google esperan de ella. Y como Google siempre quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios, solo muestra en los resultados
la mayor información que haya disponible. Entonces, en esencia, el SEO no es más que un proceso que permite a los buscadores identificar la mejor información que esté disponible en internet para una búsqueda determinada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca como la técnica, pero Google aquí también busca que ofrezcamos lo mejor para poder aparecer ahí, ni sin pagar, pero para poder aparecer ahí tenemos que ofrecer lo mejor para que seamos, digamos, como una opción para Google, pues, ¿verdad? Que no nos dejen de fuera solo porque es gratis, ¿verdad? Que nos dejen de último solo porque es gratis. Entonces, ¿cómo funcionan estos motores de búsqueda? Es la pregunta, para que sepamos cómo funcionan los motores de búsqueda. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Miren, como probablemente, digamos que ya entendimos qué es el SEO, ¿verdad? Que consiste básicamente en complacer a los motores de búsqueda. Pero lo importante es cómo funciona, cómo sabemos lo que contiene nuestra página web. Entonces, los motores de búsqueda usan robots que rastrean las páginas web para conocer el contenido que esa página web tiene. Entonces, cuando reunimos como suficiente información sobre esta página web, digamos que las indexan o las amarran, es decir, las registran. De esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información indexada que con mayor exactitud responda a esa búsqueda. Entonces, hay que apuntar que Google no revela los detalles del funcionamiento de su algoritmo, por lo que es imposible saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar mi página web. Es imposible saber. Entonces, SEO se puede tener como on-page y SEO off-page también, que hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, en este hay que entender los dos. Entonces, el SEO, aquí les pongo para que vean. Hay que entender los dos. Entonces, el SEO on-page, digamos que son las técnicas que puede que se pueden aplicar dentro del propio sitio web, desde su diseño y su texto hasta los metadatos o los alt text, que son como los textos alternativos y otro, ¿verdad? Y el SEO off page, este se refiere como a todas esas estrategias que se pueden llevar a cabo fuera de la página web para mejorar su posicionamiento. Y esto incluye enlaces externos, publicaciones en las redes sociales y otros métodos que sirven para promocionar una página web. Entonces, ambas técnicas son esenciales para generar tráfico hacia la página web y también para indicarle a Google que nuestro sitio no es un don nadie, pues vea que sí existimos. Sí trabajamos duro para que Google entienda que nuestra página web es importante y que su contenido también le interesa a la gente, pues a los usuarios, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a conseguir que las páginas del sitio web se posicionen bien y generen más tráfico web, que es lo que todas las marcas buscan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se aplica el SEO o las técnicas SEO? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo se aplica? Porque usted tiene que preguntarse todo eso si lo va a aplicar en su marca, ¿verdad? O en su empresa, o en su emprendimiento, o en su trabajo, de ser posible. Entonces, aunque pueda como parecer obvio, es importante dejar, digamos, como patente que el primer paso en toda estrategia SEO exitosa es crear una fantástica página web, una extraordinaria página web. Entre otras cosas, debemos garantizar también que nuestra página web sea fácil de navegar, o sea, amigable para el usuario, que proporcione una, digamos, experiencia inolvidable, magnífica para el usuario y que además transmita con claridad nuestro contenido. Entonces, si hacemos esto,
tendremos ganado mucho terreno para proporcionar una excelente, digamos, respuesta a la búsqueda de los usuarios. O sea que los usuarios van a tener una respuesta, pero excelente, correcta. Sin embargo, el SEO es mucho más que diseñar una página web de aspecto profesional. Entonces, estas técnicas que ustedes ven en pantalla son algunas técnicas de SEO que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, no podemos perder de vista que lo más importante es tener esas palabras claves. Buscar cuáles van a ser las palabras claves que me van a poner ahí al inicio del buscador, ¿verdad? También la optimización móvil, la velocidad de la carga, la autoridad, los enlaces externos, los enlaces internos. Los externos son los que se encuentran afuera y los internos son que de repente usted se metió al blog de la página, empieza a leer la información de lo que quería leer y encuentra otro enlace interno ahí que lo dirige a otro tema de afinidad o de la misma secuencia, pero con más amplitud. Y usted dice, eso también me puede servir, ¿verdad? Y se mete a ese enlace. Los metadatos y los textos alternativos, los alt text, ¿verdad? Esas son técnicas que no podemos dejar de lado si queremos aplicar a la parte del SEO, ¿verdad? De cómo se puede aplicar el SEO, con qué técnicas se puede utilizar, también eso, ¿verdad? De ahí, pues, hay que buscar cómo vamos a aplicar como uno por uno para que más o menos entendamos por qué estas técnicas son necesarias dentro de aplicar estrategia SEO. Porque todas tienen una explicación, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hablar de cada una de ellas. Son 8 y vamos a empezar con el de buscar palabras claves. Aunque no está, digamos, exento de, digamos, tener de repente controversia, se podría decir que una de las técnicas para entender y aplicar el SEO es hacer primero una investigación de palabras, una investigación de palabras claves que tengan que ver con mi emprendimiento, con mi negocio, con mi empresa. Entonces, digamos que aquí en esta parte se trata de encontrar las palabras más adecuadas para usar en la página, ¿verdad?, de nuestro sitio. En esta investigación, digamos que ayuda, ¿verdad?, con herramientas específicas, se puede entender cómo buscan las personas, porque eso también tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo buscan las personas para encontrar esas palabras clave? Y cuando hablamos de las personas, enfocadas como en mi segmento de mercado, pero también pensando en todo el mundo, ¿verdad? Así como ayer que poníamos zapatos y me salían un montón de zapaterías, no solo de El Salvador, sino todo el mundo, ¿verdad?, de otros países. Entonces es importante que veamos o que podamos entender cómo buscan las personas de todo el mundo. Entonces, buscar palabras clave como con cosas relacionadas con nuestro producto o con nuestro servicio. Elegir las palabras adecuadas en la página web, lo que logra es que puede influir enormemente en el volumen de tráfico web que recibe. Por ejemplo, lo que hacíamos ayer, ¿verdad? O de repente podríamos hacer, supongamos que vamos a que vendemos flores o que vendemos ropa de bebé, cualquiera. Entonces, lo normal sería llamar a la página, algún nombre que tenga relación con bebés, ¿verdad? O sea, tienda de bebés o bebés y más, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Un nombre de tienda. Entonces, digamos que ponemos el nombre a la página web, hay que hacer entonces una investigación de qué palabras claves revelarían que la tienda es para ropa de bebés o que la tienda vende cosas de bebés. Entonces, podemos decir que podemos poner de repente ropa de bebé como palabra clave, ¿verdad? Y poder tener un volumen de búsqueda al mes de unas 2,000, 3,000 personas. Y si ponemos de repente
no sé, ropa de bebé moderna o ropa de bebé de todas tallas o Bebelandia, por decirle un ejemplo, podríamos tener o más búsquedas o tal vez menos, pues entonces habría que ver qué palabras clave voy a usar. Poniendo un ejemplo de la ropa de bebé, o si voy a, o puedo poner juguetes, ¿verdad? Porque pues si es referencia a los niños y tal vez eso me genere 30,000 búsquedas. Entonces, hay que usar como en esa página web las palabras que de verdad nos van a dar un lugar en el buscador, ¿verdad? Pues si ponemos de repente, si hablamos de flores, podemos poner tienda de flores, flores frescas, floristería, cosas así que nos ayuden a estar como ahí, ¿verdad? En los buscadores. Entonces, aquí va a estar indicando a Google que nuestra página es lo que la gente realmente está buscando. Eso es lo que necesitamos que también Google entienda, no solo el usuario. Entonces, pero digamos que esta investigación de palabras claves no termina aquí, sino que continuamos, por ejemplo, si pensamos siempre en el ejemplo de las flores, podemos comprobar que la página de resultados para el término de repente floristería está como muy usada, entonces puede ser que esté usada ya por otras marcas más grandes que también venden lo mismo y entonces nuestra tiendita pequeña no puede competir, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos más en la ubicación geográfica. Entonces ahí vamos a poner, vamos a usar un SEO local. Entonces en este, vamos a pensar en nuestro nicho de mercado. Entonces aquí vamos a incluir información en el sitio web, pero que le esté indicando a Google que la tienda es una serie, es una opción, perdón, seria, para que la gente busque lo que la tienda ofrece. O sea, que realmente contamos con una ubicación, que realmente contamos, estamos en una zona segura, que contamos con estacionamiento, bla, bla. Tantas cosas. ¿Por qué? Porque qué floristería ya está muy usado, entonces ya no funciona. Mejor usemos SEO local, SEO local, en donde aparezcamos, pero por, sí, si bien es cierto, floristería está bien usado, pero probablemente aunque yo lo use, pero como estoy usando el SEO local, cuando ponga floristería, aunque aparezcan las más grandes del país, las monstruos, tal vez la mía, como tiene ubicación, tiene toda la información necesaria, aparezca ahí abajo de las dos grandotas, pero ¿por qué aparezco? Porque yo estoy poniendo donde estoy ubicado, entonces la gente dice, ah, pero ese tiene el mapa. Y entonces la gente se mete en la que tiene la ubicación donde me van a llevar, ¿verdad? Lesser tiene la palabra. Gracias. Hablando de bebés, yo conocí una tienda de El Salvador que estaba, no sé si todavía existe, pero estaba ahí por Office Depot, por Metrocentro, que se llamaba Mundo Bebé. A mí el nombre me hace creer. Bebemundo. Bebemundo, ah, ok. Ajá. Entonces, a mí el nombre me hace creer que puede encontrar muchas cosas, o quizás todas las cosas de bebé, incluso cosas muy útiles como portar un calentador de agua, por ejemplo, cuando a todas partes cuando se va a salir con el bebé y hay que prepararle una pacha. Entonces creo que en ese caso el nombre es corto, pero significa mucho y no es difícil de recordar. Entonces creo que eso también sendría una ventaja para que Google nos considere como una buena opción. Sí, gracias. Y fíjense que esa de Bebemundo, lo chivo que tiene, que cuando usted ya la conoce, cuando ya conoce la tienda, se da cuenta que eso es literal, es solo para bebés. Bebemundo considera a su cliente final, obviamente su ya después del cliente meta, que son los padres de familia, el cliente final es el que lo usa, ¿verdad? El usuario, el que lo consume, porque en este caso el papá se convierte en el comprador, digámoslo así, y el bebé es el usuario, el que lo consume. Entonces Bebemundo considera a su público final bebés, todo aquel desde el día cero hasta los 2 años de edad, ya no más. Ellos no venden más tallas hasta los 2. De hecho, los de los 2 ya no pueden comprar ahí porque si salió un niño grande, por ejemplo, mi hija cuando tenía 2 ya usaba 3.5 o 4 de talla de ropa.
Ahorita que tiene 4, usa talla 5 o 6. Entonces, Bebemundo, su cliente final son niños desde los 0 hasta los 2 años. Esas palabras pueden ser claves también para la búsqueda. Imagínese Bebemundo, lo que usted dice. Usted se imagina que va a encontrar todo lo de bebé del mundo entero. Y realmente sí lo encuentra. Le digo porque yo tenía la membresía ahí cuando mi hija nació, porque también venden una membresía que se llama, la tarjeta se llama Bebemundo también. Y, o sea, y si usted puede utilizar otra palabra clave como una credit card o una tarjeta o tarjeta de cliente frecuente y aparecer ahí, solo con esa palabra, y van a aparecer quizás de todas las empresas, de todas las marcas, pero le puede poner como Credit Bebé o algo así, vea, para que usted aparezca primero, cosas así que le relacione con la página, como usted dice. Entonces es importante justamente encontrar esas palabras que me van a abrir puertas a que el cliente me encuentre rápido. Lo que nos pasa en Marketplace, ¿verdad? Cuando nosotros andamos buscando algo en Marketplace, este funciona también como un buscador, porque usted ahora, antes de meterse a Google a buscar un producto, primero lo busca en Marketplace. Pongan ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes cívico, ponga trajes típicos y le van a salir, pero así ve, de proveedores que venden trajes típicos, porque esa es la palabra clave, y ahorita en el mes de septiembre, el que no la tenía, la ha de haber puesto, ¿verdad? Se meten al perfil que crearon para la venta y se meten. Miren, por ejemplo, un día de eso yo andaba buscando palco. Mis amigas querían ir a ver al Daddy Yankee, pero como se agotaron el mismo día las entradas, porque toda la gente de mi edad va a ir a ver al hombre porque es el último concierto. Y mis amigas, que mis amigas del colegio, se acabaron las entradas. Busquemos un palco. Mire, usted solo ponía palco Daddy Yankee y cuerpo y a mano. Le salían la infinidad de, pero agregando la palabra Daddy Yankee, vea. Y mire, infinidad de palcos en renta. No, hombre, que cuando vimos los precios dijimos, no, hay que, no. Tampoco dijimos, no vale la pena, pero salía en una búsqueda exagerada de palcos. Ahora, como ya viene el concierto de Ricardo Arjona, usted pone palcos y le aparece palco para Ricardo Arjona, palco y para conciertos, son para cosas. Pone conciertos y le aparecen los palcos en alquiler, porque son como esas palabras clave, porque la gente está vendiendo el palco para toda la gente esta que se ha quedado sin entradas para este tipo de conciertos. Entonces ya saben qué palabras usar, qué palabras claves usar. De ahí nos vamos, perdón, aquí están escribiendo en el chat, no había visto. Ah, después vamos a pasar a asistencia al final para ver quiénes se incorporaron. Seguimos y vamos entonces con la otra técnica, que es la de optimización móvil. Miren, yo aquí lo tengo punteado en la presentación, pero por eso trato como de explicarles, tal vez pueden anotar lo más relevante o lo que no, o lo que crean que es nuevo para ustedes, porque sí solo lo tengo punteado. Acá en la parte de la optimización móvil, digamos que este es otro elemento esencial en toda estrategia SEO, y es garantizar que quien busca información puede acceder a nuestra página web y que tenga, por supuesto, una experiencia de usuario positiva. En la actualidad, más del 50% del tráfico web proviene, fíjense, de los móviles. Así que digamos que optimizar nuestra página web para todo tipo de dispositivos móviles, digamos que vale la pena y mucho, porque pasa que a veces hay páginas que no se pueden ver en los celulares. Entonces hay que buscar la optimización, o en las tablets, por ejemplo, o de repente las plataformas son muy recientes y tal vez la tablet es muy vieja y no se puede. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía el iPad 6, creo que era, del Apple. Y a mí, yo necesitaba bajar Teams y no me dejaba. Classroom tampoco, me aguantaba. Entonces ahí quiere decir que la optimización móvil no estaba apta para este tipo de dispositivos tan antiguos. Ahora compré, pero imagínense la diferencia en una tontera, porque ahora tengo la 8 y la 8 sí me agarra todo. A creer, son dos más, nada más, dos versiones más. Y me agarra todo.
cuando ya está la 9 y creo que hasta la 10 ha salido. Entonces, hay que tener esa parte en cuenta de, para tener esa optimización que merezca la pena para los dispositivos móviles. Además de que impulsa el negocio, la optimización para móviles es un aspecto que Google valora muchísimo. Este motor de búsqueda usa muy a menudo el, digamos, el Mobile First Index. Es decir, rastrea primero la versión móvil de la página web para decidir cómo debería posicionarse en su página de resultados. Por eso es que la versión móvil de la página merece que le pongamos como toda esa atención para poder hacer esta optimización. El Mobile First es, digamos, una estrategia de diseño de interfaces, digamos, de uso donde se inicia el proceso pensado primero en cómo va a aplicar a pantallas pequeñitas, o sea, smartphone o móvil, ¿verdad? Y desde ahí hace crecer el diseño para adaptarse a pantallas de mayor tamaño, como las tablets y como los ordenadores. Entonces, hay que usarlo como primero el Mobile First, como esa estrategia, primero pensando en diseñarlo como en esa interfaz chiquita, y después pues ya lo demás es más sencillo porque ya va haciéndose más grande la pantalla, entonces ya se va creando de manera. Ahí, digamos, por añadidura, por decirlo así. Después viene la velocidad de carga. Aquí en la velocidad de carga, digamos que un factor que Google tiene muy, muy en cuenta es esto de la velocidad. Porque, por supuesto, influye, digamos, en la página web. Bastante influye en la experiencia que le vamos a dar al usuario dependiendo de nuestra velocidad. Los usuarios no dudan, fíjense bien, y yo creo que a todos nos ha pasado, no dudamos en abandonar las páginas web que tardan en cargarse. Incluso antes de ver lo que tienen para ofrecer, si se tarda mucho, no salimos. Y más si estamos llenando algo, ¿verdad? Y no, y para pasar a la siguiente página se tarda, no salimos. O sea, por eso es que es esencial que también cuidemos este aspecto de la velocidad y que nos aseguremos de optimizar esa velocidad de nuestra página web. Por ejemplo, una de las formas más simples de garantizar que nuestra página web se cargue rápidamente es evitar saturarla de elementos multimedia y optimizar el tamaño de todas las imágenes que pongamos. Haciendo esto, yo les aseguro que vamos a conseguir darle un look más limpio, un look más profesional y reducir tiempos de carga, y entonces va a hacer que los usuarios realmente disfruten su visita adentro de nuestro sitio, que es lo que, por supuesto, todas las marcas requieren, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la autoridad, que es otro elemento importante también para ganarse la confianza de los usuarios, y Google, a ellos les gusta demostrar la autoridad. Cuando necesitamos consejos, solemos, digamos, buscarlo en los mejores expertos de la materia. Entonces, Google hace exactamente lo mismo. Él, para nosotros, Google es una herramienta que nos resuelve, pues, la vida, ¿verdad? Cuando alguien hace una búsqueda sobre un tema, Google analiza los sitios web que contengan la información más completa y mejor valorada para luego presentarla al usuario en un determinado orden. Hoy, por ejemplo, usted, es que a todos nos arregla la vida, a mí que no me digan que no. O sea, a todos nos arregla la vida. Por lo menos a los que venimos un poquito entre los millennials, en los Z y, bueno, los X también todavía. A los boomerang es que como, no mucho, pero de los X, los millennials, los Z y todo eso. Y los alfa ni se diga. Miren, ¿saben qué? Mi hija en la mañana, ¿saben qué dijo? Tiene 4 años. La estábamos cambiando, yo la estaba cambiando para llevarla al kinder. Y fíjense que le ponemos la tele para que se termine de espabilar y salió, estaba viendo la doctora juguete
y salió Santa en los muñequitos. Y dice, ay, mamá, Santa, ya va a venir Santa, ya falta poquito para que venga Santa, le agarró a decir. Y le dice a mi esposo, sí, ya deberías ir pensando qué le vas a pedir. La niña de 4 añitos. ¿Y saben qué dijo? Que yo hasta me asusté. Dijo, sí, ya sé qué le voy a pedir. Le voy a pedir un celular. ¡Y! Miren, no, no, me asusté porque saben que el año pasado pidió una tablet. Y se la dimos. Pero la tablet es una tablet especial, de una marca especial, que salió específicamente para niños. Y obviamente tiene las cuentas de los padres y solo nosotros podemos descargar, solo nosotros podemos autorizar que se le descargue algo. Y si la enviamos, si está con la muchacha, no, a nosotros nos cae un correo para darle el acceso a la aplicación o al juego que quieran bajar. Y si no está dentro de los juegos que ya trae descargado, porque eso fue lo que nos gustó de la tablet, que trae un montón de juegos educativos. Mi hija a los 4 años ya puede sumar y restar con los deditos. Entonces usted le dice, si tiene 4 manzanas más 2 manzanas, ¿cuántos son? Y ella le cuenta los deditos y le dice la respuesta. Entonces es porque lo ha aprendido ahí, porque ahí trae, hay juegos así. Entonces, él tiene restricción, no la ocupa todos los días, y cuando se la prestamos 1 hora. O si vamos de repente a algún lugar en donde sabemos que se puede aburrir, la llevamos y se la ponemos también, pero le ponemos juegos que están ya en la plataforma. Y lo mucho YouTube Kids, que también a veces se pone a ver videitos. Pero hoy pidió un celular y ahí sí ya no. O sea, eso tampoco. No necesita un celular. No puede marcar ni siquiera. Entonces, bueno, no sé, porque a veces hasta ha contestado mis llamadas o las quita cuando estoy usando mi teléfono. Pero lo que les quiero decir es que de verdad asusta cómo las generaciones están resolviendo la vida con todo ese tipo de plataformas. A todos nos resuelve, porque antes usted quería hacer, por ejemplo, una tarea del colegio, tenía que ir a comprar cromos a la librería. Hoy no, ahora hace poco, ayer venía la tarea que tenía que poner recortes con la letra A, cosas, 5 cosas con la letra A. No me van a creer, pero yo sé que Google me hubiera resuelto la vida para eso, pero no tuve tiempo porque todo el día pasé aquí en la computadora dando clases, y cuando me acordé ya era bien noche y ahora en la mañana hemos hecho la tarea. Y saben que gracias a Dios tenía yo por ahí una revista tirada de un producto que estoy vendiendo por catálogo, y de ahí, o sea, la Miss, quizás fui la burla del kinder yo ahora, porque, o sea, mis recortes iban de revista, de verdad, una revista de verdad, o sea, física. Entonces yo creo que todos los padres de familia han de haber puesto cosas de internet, pero yo no. Yo lo hice de la revista. Un día antes nos pidieron los símbolos patrios, y eso sí, ahí sí lo pues, busqué en Google, mi esposo lo imprimió, ella como ya sabe usar las tijeras lo cortó, le pusimos un poquito de pega y empezó a pegar. Entonces, quien a mí me diga en estas generaciones que Google no nos resuelve la vida para poder hacer una tarea tan simple como poner los símbolos patrios, me miente, ¿verdad? Entonces, por eso a ellos les gusta esa autoridad que tienen, ¿ya? Entonces, porque se vuelven una parte, una herramienta esencial cuando alguien busca algo sobre un tema. Entonces, Google analiza por eso estos sitios, ¿verdad? Que contengan realmente la información más completa. Hay varias formas de cultivar como la autoridad de un sitio web. Y la más sencilla también es ofrecer como contenido relevante y útil sobre un tema. Entonces, de un producto o un servicio que protagonice mi sitio web. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online de flores con un blog, una idea sería pues hablar de temas relacionados con las flores y su cuidado. Eso hace interesante el blog y da información que sí es relevante para la gente que le gusta las flores, que tiene floristerías, que son amantes de las flores, que cuidan sus jardines o que se dedican a cuidar jardines de otro. También puede ser, ¿verdad? Entonces, la calidad de los enlaces presentes en la página web también tiene mucho peso en la autoridad. Sobre la estrategia de enlaces, entraremos en detalle un poquitito más adelante, pero básicamente consiste en recibir enlaces de otras páginas con autoridad también. Entonces, obtener autoridad sobre un tema también se puede conseguir con solo actualizar de repente el contenido de la página web. Si en nuestra página, digamos,
damos respuestas a un tema determinado, pero lo hicimos en el año ya por el 2010, lo más probable es que ya no seamos una autoridad al respecto, porque fue hace años. Entonces, la vigencia de nuestro contenido no siempre es la estrategia SEO más importante, pero es una práctica que debemos seguir siempre, estar actualizando, ¿verdad? Continuamos con otra técnica y vamos a hablar ahora de los enlaces externos para que terminemos de entender un poquito el tema de la autoridad también, porque es importante porque van de la mano, ¿verdad? Entonces, los enlaces externos o los backlinks, que también son llamados, son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio web. Entonces, se trata como de una valiosa técnica de SEO que hace subir la autoridad de nuestra página. Por eso es que van amarradas la autoridad con los enlaces externos. También digamos que ayuda a incrementar el tráfico web hacia la página para que sean más los usuarios que aterricen en ella y que conozcan nuestro producto o servicio o nuestras marcas. Cuando se producen en forma natural, los enlaces externos funcionan, pero de maravilla. ¿Y cuándo sucede esto? Pues cuando un sitio web descubre nuestra existencia y decide que nuestra página web pueda aportar valor a su contenido. Entonces, incluye en su sitio web un enlace que apunta a su página, digamos, para enriquecer la experiencia de sus lectores o de sus usuarios. Entonces, a mayor autoridad o importancia del otro sitio web, mayor calidad se da en ese enlace. Entonces, aunque digamos que no hay atajos para obtener enlaces externos de forma natural, la mejor estrategia es nunca dejar de crear contenido que sea de buena calidad. Esa es la mejor estrategia para que podamos amarrar el tema de los enlaces con la autoridad. También están los enlaces internos, ¿verdad? También tenemos que amarrarlos. En la parte de los enlaces internos, fíjense que me están escribiendo, pero no sé si son de ustedes a mi WhatsApp, pero ahorita no lo puedo ver. Bueno, otras estrategias son los enlaces internos, que son los interlinking, y estos consisten en conectar como las propias páginas que hay en un mismo sitio web. Esta estrategia aporta muchas ventajas para el posicionamiento web, genera tráfico en la página, mejora la navegación, porque ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan y además facilita el trabajo de Google, o sea, que de rastrear, de indexar y de posicionar. Entonces, los enlaces internos también aumentan la autoridad de una página web, enlazando las páginas menos visitadas a las más populares dentro de un mismo sitio y les está diciendo a Google que ambas páginas son importantes. Eso es lo que hacen los enlaces internos. Decirle y recordarle a Google que ambas páginas son importantes para la marca, ¿verdad? Ya cuando hablamos, por ejemplo, de los metadatos, miren cómo en una hora estamos hablando de un mismo tema. Los metadatos o metaetiquetas, digamos que son como un conjunto de datos que proporcionamos a Google para describir la información que contiene nuestro sitio. Cuando se realiza una búsqueda en un buscador, valga la redundancia, cada resultado se presenta con un título y una descripción para que sepamos el tipo de contenido que hay en la página. Esos títulos y descripciones reciben el nombre, por supuesto, de metadatos. Con esa información lo que logramos es que tanto los usuarios como Google sepan cuáles son las partes más importantes de nuestra página web. Entonces, muchos expertos de SEO consideran que los metatítulos, ¿verdad? Que también son llamados títulos de página, y las metadescripciones, digamos que consideran que son una de las señales más potentes que podemos enviarle a Google. Por eso es esencial que tratemos de incluir en nuestro metatítulo palabras claves importantes también, ¿verdad? Porque todo eso lo ve Google. Los metadatos tienen además una ventaja SEO adicional que nos permite tener el control del texto que van a ver los usuarios cuando encuentran por primera vez nuestra página. Por tanto, hay que incluir
En los metadatos, digamos, textos como persuasivos que llamen a la acción. Digamos que respondan claramente a lo que el usuario está buscando. Que le pueda reportar, digamos, muchos clics a nuestra página web. Y cuantas más personas hagan clic, mejor será nuestro posicionamiento. Y Google ahí entenderá que nuestra página web responde bien a lo que la gente busca. O sea, siempre eso tiene que ver mucho, la estrategia SEO, casi que a demostrarle a Google que sí existimos, somos importantes y relevantes para los usuarios de ellos. Ahora, de ahí para finalizar con las técnicas de la estrategia SEO, estaríamos cerrando con los alt text o llamados también textos alternativos. En esta parte, el alt text, digamos que es una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web. Los alt text se encuentran en el código HTML, ¿verdad? Que ya muchos sabemos que así comienzan los sitios, ¿verdad? HTML, pleca, pleca, de nuestra página web, y son elementos de SEO que también son importantes. Los robots que rastrean los sitios web no pueden interpretar las imágenes. Por eso necesitan estos alt text para indexar su descripción. Hay que prestar atención a los alt text. Tiene un par de importantes, digamos, ramificaciones en términos de SEO. Por un lado, ayudan a que nuestras imágenes tengan más probabilidades de aparecer en las búsquedas de Google. Por ejemplo, cuando usted pone marketing, de un solo, vea, le aparecen páginas que le van a hablar del marketing, pero pum, 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 aparecen el montón de imágenes. Y usted está en todo, no está en imágenes, está en el todo. Y le aparecen. ¿Por qué? Porque existen estos alt text, están ahí, ¿verdad? Estos textos alternativos. Entonces, y lo mismo, ¿verdad? Son palabras que deben de ser relevantes. Entonces, ayuda a que nuestras imágenes tengan más probabilidades de aparecer en estas búsquedas de Google, tanto en su sección de imágenes como en los primeros resultados de búsqueda normal, o sea, en donde dice todo en Google, ¿verdad? Ya se han fijado, dice todo, imágenes, again, again, así. Entonces, eso es lo que hace. Con las imágenes están adquiriendo cada vez más importancia en las búsquedas que se realizan en Google. Cuando mejor sea el alt text, mayores serán las probabilidades de que nuestra imagen se posicione mejor. Y evidentemente, cuando mejor sea nuestro posicionamiento, mayor será el tráfico que va a recibir mi página web, ¿verdad? Entonces, esas técnicas son algunas de las que podemos utilizar cuando hablamos de estrategia SEO, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Fui muy rápido. Bueno, no, llevamos una hora. Bueno, 50 minutos. Fui muy rápido, igual les voy a pasar la presentación y queda la grabación, pero por eso les decía que anotaran ahí alguna cosita relevante que tal vez no esté en la lámina, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o hasta ahí voy despacio, vamos bien, me levantan la mano si vamos claro para qué sirve cada técnica. Me levantan la mano si entendimos para qué sirve cada técnica. Ok, gracias. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a pasar. Voy a quizás a revisar la asistencia ahorita para ver quiénes ya se incorporaron. Cuando pasé asistencia, voy a mencionar nada más a los que no escuché que me contestaran. Adelaida Noemí. Gracias. Alejandra. Ya le oí, gracias. Alejandra María. Presente. A Tonat Natanael. Brian Anthony Calderón. Brian Anthony Calderón. Carlos Daniel Reyes Pérez.
Carlos Daniel Reyes Pérez. Cecil Maricel. Seily Maricel, perdón. Seily Maricel. Seily Maricel. Elías Ernesto Monterrosa. Elías Ernesto. Emerson Edgardo Enrique Alfaro. Emerson Edgardo Enrique Alfaro. Eric Mauricio Otero Trejo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Eric Vladimir Hernández Centeno. Presente, buenas noches. Buenas noches. De ahí, Guillermo Antonio Rivera Peña. Héctor Enrique Merlos Juárez. Ruth Mariela Castillo. Presente, Lick. Disculpe, no podía activar el audio. Ahorita se lo pongo, Héctor. Bueno, gracias, gracias. Ruth Mariela. Ruth Mariela. Ahí la veo, pero no me contesta, pero aquí se la voy a poner. Vamos a ver, Silvia Marisol Villalta. Ah, aquí está también, ya la vi, Silvia. Y Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Vanessa Venuseli, aquí está y no me contestó. No me escuché. Vamos a ver, Vanessa. No está. Seily Romero, ahí la veo. Creo que no se la había puesto la asistencia. No se la había puesto. Vaya, hoy sí. Los que logro identificar que están conectados y los que me contestaron, ya se las arreglé. Bien, vamos a pasar al otro tema. Solo déjenme que lo vea aquí algo. No veo, sin lentes. Bien, vamos a pasar entonces, según la plataforma, vamos con el email marketing. Solo quiero cerrar acá. Miren, les voy a compartir ahorita en el chat, antes que se me olvide, la que acabamos de terminar, de las estrategias SEO, para que tengan el material ahí. Por si va muy rápido, por lo menos pueden, si buscan las técnicas, les aparecen breves explicaciones ahí en los buscadores de Google sobre estos contenidos. Permítanme. Vaya, ahí le estoy pasando las estrategias SEO. Bien, ya le dieron recibido, excelente. Vaya, vamos a pasar entonces a email marketing. Ahí estamos. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es el email marketing? Ya hemos oído de email marketing. ¿Qué hemos escuchado? Vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar ahí? Si alguien ha escuchado. Bueno. ¿Qué hemos escuchado sobre el email marketing? Mauricio.
Sí, es este, bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Que es una estrategia de cómo las empresas también ocupan el email para promocionarse. Bueno, hay unas que tienen bases de datos para de todos los clientes, de bueno, algunas hasta compran bases de datos de correos para enviar cualquier publicidad a través de los emails. Correcto, ok, más o menos por ahí vamos, sí, vamos bien orientados. Vamos a ver, Luis Alexander. Sí, como decía el colega, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos base de datos, pues prácticamente vienen siendo como campañas más personalizadas. Correcto, campañas más personalizadas. Ahí quizás es como de comprar esa base correcta, ¿verdad? Y no cualquier base, ¿verdad? Miren, el email marketing también es conocido como mailing masivo o boletines informativos. Entonces, es como el marketing por correo electrónico. O sea, es una estrategia digital que es bien eficaz, que implica justamente el envío de correos masivos a clientes potenciales y a clientes actuales de una marca o una empresa. Pero, ¿por qué tenemos que comprar una base correcta? Porque justamente queremos que de potenciales pasen actuales, ¿verdad? Y no que, pues sí, ni nos vean, ni nos abran el correo, ¿verdad? Sino que realmente tenga un impacto. Entonces, esta valiosa táctica, digamos que se puede utilizar para una variedad de propósitos, que incluye, por supuesto, aumentar la tasa de conversión. Ya sabemos qué es la tasa de conversión, ¿verdad? Es que justamente de un cliente potencial se pase a un cliente actual. Entonces, busca también cómo promocionar productos, como decía Mauricio, y generar interés y lealtad hacia nuestra marca. El correo electrónico es un canal estratégico clave para casi todas las industrias y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, las estadísticas de email marketing han demostrado que las empresas reciben un retorno de inversión aproximadamente de un promedio de 42 veces por cada dólar gastado. Promedio, aprox. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si compramos una base correcta, podríamos tener una tasa de conversión bastante considerable que puede causar un impacto, digamos, positivo para la organización. Ahora, ¿para qué sirve? Porque también hay que saber para qué sirve, no solo cómo se usa o qué es, ¿verdad? Sino más bien para qué me va a servir, porque eso también hace que la gente diga, compremos, ¿verdad? Compremos una base porque la necesitamos. Si nos va a servir para esto, comprémoslo, dice. Pero si no sabemos para qué nos sirve, miren, yo me recuerdo que hace años, allá por el 2007, imagínense, yo trabajaba en un hotel de playa. Y me acuerdo, yo trabajaba específicamente en el Hotel Bahía del Sol. Y fíjense que yo veía la parte de corporativos, eventos corporativos, y veía individuales. Individuales le llamaban ellos a todos los paquetes que se vendían a personas naturales, es decir, a Luis Alexander si quería ir con la novia, a Mauricio Hernández si quiere llevar a su papá y a su mamá, así, que no necesariamente tuvieran que ser socios del hotel para ir. Entonces, ¿qué pasaba? Para vender eventos corporativos, yo tenía una cartera de clientes corporativos, empresas, para que hicieran sus eventos allá. Pero para vender individuales, yo no tenía una base. Yo la empecé, cuando entré, la hice, pues, la fui haciendo de mis clientes más frecuentes. Pero como no, pues, si estamos hablando de Pedrito, de Pablito, de Juanito, ¿verdad? De toda esa gente que no es socia, para que vayan al hotel y usted como que agarraron directorio telefónico y le empiece a marcar a todo el mundo de la AVEA para venderle un producto una noche. Entonces, no vea que es una pérdida de tiempo porque usted no sabe si toda la gente tiene la capacidad monetaria para pagar esa noche que usted quiere vender. Entonces, yo no me podía poner con el directorio a llamarle a la gente porque iba a perder el tiempo. Entonces, el jefe compraba estas bases. Bueno, más que comprar,
como no estaba tan arraigado el email marketing como ahora, tan segmentado, tan seleccionado, le pagaba a una agencia de publicidad y le decía a la agencia, vaya, que queríamos un envío masivo de correos, decía el jefe. Y pagaba la publicidad, la agencia le trabajaba el arte y esta agencia le mandaba ese arte a toda la gente de esa base masiva que tenía. Pregúntenme cuántos clientes salían de ahí. No eran muchos. No eran muchos. ¿Por qué? Porque antes el email marketing no estaba tan segmentado. Ahora uno puede elegir si esa base le funciona o no le funciona. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo hacen los bancos para ofrecer tarjetas de crédito? Primero, su primera base son sus usuarios normales de las cuentas, ¿verdad? Los que tienen cuentas en el banco. Y su otra base ya la compran a Liz, ¿verdad? Porque ahí sale cuánto gana cada quien y los descuentos que tiene, se la compran a una AFP, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué se la compran a Liz y a la AFP? Porque toda esa gente trabaja y es parte de los requisitos de su segmento, pues, que su segmento de mercado tiene que ser gente que trabaja. Entonces, y que gane mínimo, el mínimo. Entonces, por eso les compran las bases a ellos, pues porque tienen tarjetas hasta de $500 en adelante, los límites. Entonces sí les funciona, sí es funcional, pero no le va a ir a comprar la base de datos a, qué sé yo, a otra empresa que nada que ver. Tiene que comprársela a una que le garantice que esa gente está trabajando y que tiene comprobantes de ingreso. No van a comprar cualquier base, no podemos comprar cualquier base. Entonces, el email marketing, ¿para qué sirve? Puede cumplir como varios propósitos para una empresa o para una organización según el contenido. Sus principales beneficios, los que incluyen, miren, yo sigo en la misma lámina, aquí ve. Ahí está. Digamos, lo que incluye puede ser promocionar productos o servicios, para eso sirve. Sirve para generar interacciones con la marca, sirve para dirigir tráfico al sitio web, sirve también para convertir leads a clientes y para generar lealtad de la marca. Entonces, el correo electrónico, digamos que es una línea directa de conversación con los clientes. Tiene muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing. Primero, es más probable que la persona vea un correo electrónico que una publicación en las redes sociales, que puede de repente no aparecer en los feeds, ¿verdad? O sea, en la alimentación de los posibles clientes y seguidores. Es que miren, ¿saben cuál es el problema de las redes sociales? En ese sentido, de hablando de publicidad, que si usted no está ahí metido, no lo alcanzó a ver y se le fue, y como toda la gente que actualiza su muro de sus contactos, a usted se le pierde la publicidad o un anuncio de alguna página que usted sigue. En cambio, el correo electrónico, como es bien personalizado, le cae a usted y usted lo ve. ¿Lesser? Yo había conocido el mailing con una función informativa. Cuando esto fue antes de toda la evolución saltar las redes sociales, sí, y del marketing. Yo trabajaba en una empresa que vendía una metodología para enseñar a usar la computadora. La empresa se llamaba Future Kids. No sé si alguna vez la escuchó. No me suena, ajá. Pero trabajábamos con personas o con los colegios y con los niños desde kinder hasta bachillerato y cursos para adultos o profesionales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funcionaba el mailing en esa empresa? La idea era mandar como boletines educativos. Informativos. Ajá, informativos. Por ejemplo, se mandaba algo que decía cómo manejar los berrinches de los niños de tal a tal edad. Entonces, para un papá que no tenía conocimiento de educación o que no había estudiado algo de parvularia y no sabía manejar eso, se convertía en un valor agregado. Y decía, ah, qué chivo, ¿verdad? Porque aparte de que me le están enseñando computación, me están enseñando a mí a cómo educarlo. Ajá. Y eso, pues sí funcionaba, porque así lo hacían. No lo hacían, sí tenía cierto tiempo, tenía una periodicidad, pero no se hacía cada semana, sino que
se hacía quizás cada mes, no recuerdo exactamente. Se utilizaban sobres manila, se rotulaban y dentro iba el boletín informativo que se quería hacer llegar. La base de datos me imagino que no la compraban, sino que se hacía con los directores o con los padres de familia, pues que ya se iban, como se llama, asistiendo a las reuniones y ahí pues se tomaban los datos. Yo no creo que hayan comprado bases de datos, la verdad no lo sé, pero me imagino que así. Quizás que la iban como formando, ¿verdad? De todo el alumnado, desalumnado y así. Sí, me imagino, Uh-huh. Bueno, eso es lo que les quería contar. Gracias. Y fíjese que yo también así fue como la conocía, pero lo que le decía que ahora con toda la evolución ya uno puede segmentar esa parte. Entonces, como les decía, ¿verdad? En primer lugar, hablando siempre del tema de los correos electrónicos, siempre va a ser más probable que las personas vean un correo electrónico que una publicación en las redes. En segundo lugar, los correos electrónicos permiten enviar diferentes mensajes según los deseos, como usted dice, Lesser, y necesidades individuales de los clientes o de los usuarios, de suscriptores, así como usted dice, que complacían como el deseo del padre de familia de mandar algún boletín informativo con tips, ¿verdad? Para los berrinches y esas cosas. Entonces, en comparación con las campañas de marketing masivo, con un email marketing, se puede enviar campañas personalizadas a cada cliente. Entonces, esto es mucho más eficaz que generar conversiones y conseguir más leads, ¿verdad? O seguidores o clientes, como le quieran llamar a este tipo de usuarios. Ahora, también hay que conocer los tipos, ¿verdad? De email marketing. Acá se los pongo en pantalla. Ahí están. Acá, desde correos electrónicos automatizados hasta boletines informativos semanales, ¿verdad? Los diferentes tipos de mensajes logran como diferentes objetivos para una marca. Entonces, podemos usar una combinación de ellos para armar una estrategia integral de marketing por correo electrónico. Entonces, las campañas de correo electrónico se envían con un propósito específico en mente, ya sea para promocionar una oferta especial, alentar a los usuarios a descargar un documento o un e-box que le llaman libros electrónicos, o registrarse para una prueba gratuita, ¿verdad? Ese sería como el primer tipo, campaña de correo electrónico. Los boletines informativos, estos se envían de forma constante para promocionar, para proporcionar actualizaciones periódicas a los suscriptores. Un boletín informativo puede compartir nuevas publicaciones del blog, hablar de una actualización de producto o destacar los próximos eventos, ¿verdad? Que van a haber. Los correos electrónicos de marketing automatizados, estos se envían automáticamente en función de detonadores predefinidos. Por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores, que casi las marcas lo hacen. Cuando usted se suscribe a una, digamos, marca o a una aplicación, le mandan un boletín de bienvenida. O cuando usted se suscribe a un blog, miren, yo como sigo un montón de blogs que tienen que ver con marketing, a cada rato me mandan correo, ¿verdad? Entonces, pero me sale información que de verdad es relevante. Porque pues sí, en algunos ya pago por ver la información. Entonces, ya me convertí en de leads en cliente, ¿verdad? Ya pago. Entonces, acá digamos que se envían automáticamente en función a esto, vea. Y poniendo el ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores o un correo electrónico también de celebración a los suscriptores que celebran su cumpleaños, ¿verdad? Porque como usted se registró, tienen esos datos. Un correo electrónico de recordatorio, por ejemplo, a los clientes que tienen sus carritos de compras ahí abandonados. O también podemos enviar una campaña de goteo que nutra a los clientes potenciales y los convenza de comprar. Independientemente del tipo de correo electrónico que elijamos.
Ahora, los correos electrónicos transaccionales. Esas son otra forma eficaz de automatización de marketing que se envían automáticamente después de una transacción. Incluyen confirmaciones de pedidos, actualizaciones de envío y recordatorios sobre citas o eventos. Vaya, fíjense que yo no sé si ustedes tienen, vaya, pero por ejemplo, el Super Selectos en su aplicación, que ahí mismo tiene amarrado su página web, su sitio, cuando usted se mete al carrito, cabal como dice el anterior, ¿verdad? El marketing automatizado. Usted se mete al carrito. Yo tengo hoy, por ejemplo, terminando con ustedes, tengo que hacer mi compra y la tengo que hacer en línea porque de plano no tengo chance y mañana solo quiero llegar a traer porque a las 11 entro a dar clase. Entonces no me da chance de ir como tomarme el tiempo de hacer la compra normal. Entonces lo empecé a hacer ahora al mediodía, fíjense. Y como no lo he terminado, me cayó un correo en donde me está diciendo que he dejado una transacción pendiente, o sea, que tengo mi carrito ahí, abandonado, y me está invitando en el correo a que termine, pues, a que concluya la compra. Entonces, digamos que este tipo de correos electrónicos transaccionales, como son otra forma eficaz de automatización del marketing, porque envía automáticamente una respuesta o una llamada de acción. De hecho, pasa también cuando concluye, o sea, usted concluye su compra y justamente, o sea, imagínese que la concluye, yo la pago y todo con la tarjeta y todo, y la concluye y le cae una confirmación en el celular, porque lo tengo en el celular, la aplicación, que le dice que usted ha hecho con éxito su transacción y que ya terminó su compra y le mandan un número de compra y es una cosita como así, porque está automatizado, o sea, hay optimización móvil ahí. Entonces, está para pantallas pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con esta marca de los selectos? Que además de que hace eso, que usted le queda la confirmación en el teléfono, que usted la puede compartir con alguien. Por ejemplo, yo a veces lo comparto con mi esposo porque él es el que va a ir a hacer la compra, vaya. Él es el que va a ir a traer, por decirles algo. O a mi papi. Que con mi papi es un lío porque él le compró la gift card, porque pues sí, imagínense yo hacerle toda la compra a él, a veces no tengo tiempo. Pero lo mismo pasa, o sea, la gift card o producto, le cae esa confirmación del número de orden, digamos, o número de pedido le llaman ahí, pero digamos el número de orden. Y le da la opción como la flechita, como cuando usted va a compartir un archivo de su teléfono al WhatsApp. Entonces le sale que vaya, que si quiere compartir esa confirmación de la compra y usted se la puede mandar al WhatsApp a la persona que usted quiera. Entonces yo se la mando a mi esposo cuando es él el que va a ir. ¿Por qué se la mando? Porque el correo de confirmación me cae a mi correo, no al de él, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, yo sí le mando después el correo a él para que vea lo que compré, ¿verdad? Porque cuando él llega, por lo menos lo lee, que lo lea, porque igual no lo imprime, porque cuando él llega en la caja ya tienen impreso el pedido y le dan a usted las hojas y le dicen, vaya, vamos a ir revisando. Entonces empiezan, vea, como yo pido factura precisamente para ir con, que ella vaya con la factura y yo voy con el papel, con el listado, que ellos ya tienen impreso. Entonces empiezan, jabón, de no sé qué, leche, cereal, y están revisando. Pero esa confirmación cae de inmediato que usted termina de hacer el pedido. Le cae toda la transacción actualizada. Le cae el listado en Excel de todo lo que usted compró con el precio, si llevaba descuento y el total, todo. Entonces allí le queda a usted, por si se le roban el celular, ahí le queda en el correo que usted, su número de pedido. Entonces, también a veces hay como recordatorio, ¿verdad? Sobre citas o eventos en este tipo de correos electrónicos transaccionales. Y digamos que si bien estos correos electrónicos son bastante simples, son importantes para generar confianza en los clientes, especialmente en los sitios web de correos de comercio electrónico. Súper importantes, porque miren, yo si algo, aún siendo millennial, ay no, yo le temía estar haciendo las compras por en línea del Select. Bueno, no es que le tuviera miedo, sino que, ay, me daba pereza, porque yo sentía que me tardaba más que ir
Yo ya me echo una hora cuando hago la compra de 15 días, entonces yo sentía que en línea me tardaba 2 horas haciéndolo, pero era porque que fue en la pandemia, ¿verdad? Qué obligación, tuvimos que aprender a hacerlo, pero era porque yo sentía que no hallaba los productos. Yo, eso era lo que yo sentía, que yo no hallaba los productos. Entonces yo sentía que mi recorrido virtual en el sitio era muy tedioso, eso era lo que yo sentía. Y hasta en eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos de los sitios web. Entonces yo sentía que era súper tedioso, que no avanzaba, que me tardaba más, que no hallaba nada, que tenía que comprar otras marcas sustitutas porque la que yo quería no la hallaba. Hasta la fecha me pasa. Por ejemplo, yo a mí me gusta comprar pan de caja Monarca. Y no me van a creer, pero yo no lo encuentro en el sitio, nunca. Entonces me toca comprar Lido cuando lo hago en línea, porque no encuentro, o sea, y el Bimbo me parece un exceso de precio, entonces no, a mí me gusta el Monarca, que es de la misma línea, y además el integral es el que me gusta, entonces con granos, y nunca lo hallo, miren, me puede, porque no lo hallo. Entonces, esas son las cosas que a veces hacen que los usuarios abandonemos los carritos ahí. Porque, pero ahora como ya lo hago bastante seguido, ya es más sencillo. Y lo que hice esta última vez para encontrar el dichoso pan, ¿saben qué hice? En la aplicación hay un lector de código. Entonces recorté el código del pan que compro y ahí lo tengo pegado ahí en la refri y cuando voy a elegir pongo el código. Pues resultaba que en la sala que yo estaba comprando no aparecía el registro, pero me puse a comprar en otra que también me queda cerca y ahí sí me leyó el código. Pero me pasa que también compro otro producto que es una cebollita que es como fritita, que es como para ensaladas, que en la otra no está en la sala, entonces tengo que comprar en la otra sala, entonces es un lío, eso es lo único. Pero es porque no está como, no hay stock de todo en todas las salas. Pero de ahí es súper bonita la aplicación porque solo abrir ese código y usted pone el código. Ya saben cuál código, ¿verdad? El código de barra que trae cada producto. El mismo que registran en la caja cuando le cobran. Usted lo pone en el lente, en el lentecito de la aplicación del selecto. Si no la tienen, bájenla solo para que la husmeen. Y ahí le aparece que usted puede escanear el código y ya le registra el producto que usted anda buscando, si no lo encuentra con letra o no lo encuentra por el nombre, ¿verdad? Común, que usted lo conoce, que está aquí, miren. Si se meten, véanlo aquí, a donde está el buscador, ahí les aparece un micrófono y les va a aparecer ese código de barra y ahí es para eso, para que les pueda. Entonces, digamos de que después la aplicación ha ido mejorando un montón, por supuesto, por la demanda que tuvieron después de la pandemia. Ahora, pasemos a la siguiente lámina. Ya poniendo el ejemplo, ¿verdad? Ya pusimos el ejemplo. ¿Cómo enviar entonces correos masivos? ¿Cómo enviar correos masivos? Se las pongo, miren. Ahí está. Hay que construir la lista de contactos, elegir una plataforma de email marketing que sí, pues, nos funcione. Segmentar bien a la audiencia, que es lo que yo les decía, ¿verdad? No es como solo ahora, ya no, que solo comprar esa gran base, esa gran lista, no, ya no. Crear también contenido de excelencia, ¿verdad? O sea, un contenido que realmente llame a la acción y optimizar y mejorar nuestras campañas, ¿verdad? Ahora, ya sabemos qué es el email marketing, ya sabemos por qué es importante, entonces es hora de que también entendamos cómo vamos a crear una campaña de marketing por correo electrónico y lo podemos hacer con estos 5 sencillos pasos, digamos. Ahora, cuando hablamos de construir una lista de contactos, en esta parte, digamos que es el primer paso, ¿verdad? Para comenzar esta estrategia de marketing. Y lo que busca es conseguir suscriptores. Entonces, la mejor manera de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten a las personas a registrarse de manera voluntaria. Una forma de hacerlo
es ofreciendo de repente algún descuento o regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico. Puede ser un cupón, algo. En la primera compra, un descuento, algo así. La mayoría de estos regalos no son productos, sino bienes digitales, como por ejemplo cupones, libros electrónicos, webinars, documentos técnicos y casos de estudio. También pueden ser guías, kit de herramientas, consultas. Miren, mi hermana, por ejemplo, está suscrita a una página que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero es una página que hace servicio a domicilio de compras de supermercado. Y cada persona que se suscribe, recomendada por ella, o sea, les mandan como un link, como un enlace externo para que lo comparta con la persona que están como haciendo que se registre. Y si esta persona se registra con ese enlace que le mandaron, como que yo le mandaron un enlace a Lesser y le digo, mire Lesser, suscríbase a esta página de supermercados en línea que son servicio a domicilio para que me gane un cupón yo del 20% en mi siguiente compra, pero usted también se va a ganar un 20%, ¿verdad? Mire, entonces eso también, eso funciona, pues. ¿Por qué? Porque va agregando un cliente nuevo y va construyendo una lista de contactos al mismo tiempo. Y hay un incentivo, ¿verdad? Ahí. Entonces, una vez que nosotros definamos los incentivos que vamos a ofrecer a los clientes potenciales, hay que agregar formularios de suscripción a la página web para alentar a la persona a registrarse, ¿verdad? Asegurándonos de utilizar un titular atractivo y un call to action, que es el llamado a la acción. Entonces, que sean convincentes, que pidan a los usuarios que se suscriban. Por ejemplo, puede ofrecer una guía descargable de email marketing con un título que de repente diga las mejores prácticas del email marketing. Si hablamos de supermercados, los mejores precios de supermercado, por decirle algo. Y entonces eso, pues sí, llama a la acción, ¿verdad? Entonces, y dice un descarga ahora. Entonces dice, si se suscribe y es su primera compra, le vamos a dar un 20% de descuento. Descarga ahora. Pero está llamando a la acción con ese título llamativo y que además lleva un descuento. Entonces, eso hay que ponerlo junto al botón de descarga y tener como un campo para el nombre del suscriptor y otro para su dirección de correo electrónico. Podemos colocar estos formularios en una variedad de lugares estratégicos en el sitio, incluida una ventana emergente, una barra lateral o una publicación del blog, pero con colores también que llamen la atención, ¿verdad? De ahí hablemos, también es importante recordar que debemos obtener como el permiso de la persona para poder utilizar sus direcciones, ya sea con una leyenda donde los suscriptores lo aprueben en la forma donde se recopilan los datos. Y eso es lo que hablábamos ayer de las redes sociales, que como hacemos estas cosas y no leemos, solo aceptamos, es que las redes también tienen un acceso garrafal de nuestra información. Hay que leer, porque no es malo suscribirse, pero hay que leer antes. Entonces, digamos que aquí aprobamos en la forma donde se recopilan los datos o de alguna otra manera, ¿verdad? O sea, comprar una lista como de correos, digamos que ahora en muchos países ya no es tan aprobado ni tan legal, y la mayoría de las plataformas de email marketing tienen como una política estricta de permisos y de protección de datos. Entonces hay que recordar eso, ¿verdad? Que hay que obtener permisos de las personas antes de meternos a hacer un solo recopilación de datos sin pedir autorización. Y ahí está elegir una plataforma de email marketing. En esta parte, digamos que esta estrategia, ahí está, debido a que esa estrategia implica como manejar una gran cantidad de suscriptores, enviar mensajes como dirigidos, ¿verdad? Y analizar sus métricas de correo electrónico. Entonces necesitamos una plataforma de email marketing que nos ayude a administrar y a organizar bien nuestro trabajo. O sea, hay varias plataformas diferentes disponibles
que incluyen que podamos hacer esto. Por ejemplo, está el Wix Email Marketing. Está otro que se llama Benchmark, que son de las como más conocidas. El MailChimp también, que también ayuda a hacer email marketing. Por ejemplo, el Wix Email Marketing, digamos que esta es una herramienta particularmente bien efectiva que puede integrar convenientemente a nuestro sitio web. Entonces incluye funciones de análisis incorporadas como estadísticas sobre aperturas de correos electrónicos, visitas, clips, y para que podamos analizar el rendimiento de nuestras campañas. Entonces, además, podemos utilizar una de las plantillas para los boletines informativos, personalizar el diseño, para que luzcan profesionales y para que reflejen también la identidad de la marca. Esta es la más conocida o la que más se usa. Y ahí está lo importante, y esto en todo, ¿verdad? En marketing digital y tradicional creo que nunca va a desaparecer y nunca va a dejar de ser importante en la parte de la segmentación de la audiencia, ¿verdad? Acá, una vez que elijamos la herramienta de email marketing ideal para nosotros, para nuestra marca, hay que dividir a nuestra audiencia en función de sus intereses, de sus características, de sus comportamientos únicos. Entonces, este proceso es el que llamamos segmentación. Permite como enviar comunicaciones más específicas para que los boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades de un mercado objetivo que ya tenemos marcado. Hay algunas categorías, por ejemplo, para segmentar a los suscriptores, datos demográficos, factores como la edad, el sexo y el nivel de ingresos pueden informarnos sobre la necesidad de intereses de una persona. La ubicación geográfica también, la información sobre el país o la región de nuestra audiencia puede ayudarnos a adaptar el contenido en función, por supuesto, de diferentes intereses, idiomas, culturas en diferentes partes del mundo. El comportamiento dentro de un sitio web, los datos sobre las interacciones de los usuarios con nuestro sitio web, con las páginas que estos visitan, otras que visitan y los productos que ven. Entonces pueden señalar también sus intereses y ayudarnos a mejorar nuestra estrategia de e-marketing. El historial de compra, ¿verdad? No, hombre, miren, yo aquí pudiera pasar hablando toda la noche de la aplicación de Super Selectos, porque miren, ahí van quedando registrados los pedidos. Entonces yo, el historial, miren, chivísimo, porque a veces ya, como yo siempre compro lo mismo, ya no tengo que andar buscando ahora. O sea, hoy entre más voy aprendiendo a usar la plataforma, es más fácil porque yo me voy, mi historia, hasta sé cuánto gasto al mes en el súper ordenadamente. Y también sé hasta cuánto me dura, porque como quedan registradas las fechas, ¿verdad? Entonces, cabal, ahí historial de pedidos y me meto mi historial de compras y puedo ya, esto sí lo vuelvo a comprar y lo voy otra vez echando al carrito, ya no lo tengo que andar buscando, ¿verdad? Y de una vez le va tirando si hay descuentos. Y también hay otro botón que usted aprieta que le dice descuentos de la semana o del día y también puede ver y puede hacer cambio de producto si encuentra otro más cómodo. Entonces el historial de compra, o sea, los detalles de las compras de nuestros clientes pueden ayudarnos a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos en comparación con los compradores habituales, así como a enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes. El supermercado manda cuando tiene promociones con ciertas tarjetas de crédito, el Superselectos manda a los correos para incentivarnos a la acción a comprar. Me decía mi esposo ahora, no es que yo siento bien que así gastamos más, y yo fíjate que no, le dije, al contrario, te puedo demostrar en el historial que no gastamos menos cuando lo compramos en digital, porque cuando uno va al súper, mete cosas que no van en la lista. Entonces, cuando nos acostumbramos a comprar con un historial, es lo que les digo, compramos lo mismo y compramos lo necesario, ¿verdad? Yo cuando voy yo allá, compro, voy a agregar unas boquitas, voy a agregar un dulce para mi hija, hoy hay manzanas, pues las meto, hay un yogur de sabor nuevo, pues lo meto, ¿me entienden? Entonces, compramos más cuando vamos en presencial, en mi caso, ¿verdad? Puede ser que en otros casos sea diferente. La cantidad gastada, hasta eso, la cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en nuestro sitio, puede darnos también una idea, ¿verdad? De cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de productos es probable que compremos. Lesser, vamos a escuchar el aporte de Lesser. Complementando rápidamente el comentario tuyo,
los supermercados a veces hacen uso del marketing sensorial y ponen música, los supermercados que son más grandes ponen música de fondo, música suave, música relajante, para que, con el objetivo que los compradores anden vayan tranquilos, más despacio, ajá, anden tranquilos, y eso va a hacer que mientras más tiempo estén, es más probable que pongan más cosas en el carrito. Vuelven a pasar, ¿verdad? En el pasillo que ya pasaron tres veces, voy a dar una última vuelta, dicen, para ver si no se me olvida nada, ¿verdad? Y es mentira, o sea, realmente es porque andamos relajados, como dice Lesser, andamos bien relajados, andamos tranquilos, o sea, se nos olvida, y más cuando vemos lleno decimos, ay, no, ¿qué pasa toda esa gente? Pues, y seguimos, ¿verdad? Y es cierto, lo hacen como marketing sensorial. Y fíjese que a mí me pasa cuando ando con mi hija en el súper, mi hija ve un bailarina, y cuando ponen música se pone a bailar en el pasillo, y a veces se nos olvida que estamos en el súper y las dos estamos bailando, porque vamos bien tranquilas, porque nos sentimos cómodas. Entonces yo por eso insistía y le decía a mi esposo, o sea, sí tiene como sus ventajas y desventajas, pero yo siento mi muy experiencia personal que yo gasto menos cuando lo hago en línea. Gasto menos. Y miren, yo me recuerdo que a mí siempre mi papá me decía, al súper no hay que ir con hambre. Y tiene toda la razón. Cuando voy al súper con hambre, compro más todavía. Y siempre, y se nota, me salen 20, 30 dólares, 40 dólares más de lo que normalmente gasto cuando voy al súper. Entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, a veces también como consumidores, vamos conociendo cuál es nuestro comportamiento y también entonces empezamos a usar las herramientas también en beneficio, pues, porque también es un ganar-ganar. Entonces, eso de la cantidad gastada lo tienen súper controlado por estas plataformas y cuando uno ya compra mucho en la marca. Cuando hablamos de también, para segmentar, también nos funciona el posicionamiento en el embudo de marketing, la posición que tengamos en el embudo. Si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compra abandonado, puede usar esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de una compra, un recordatorio, ¿verdad? Mire, señor, ahí dejó el carrito, vaya a meterle más producto. Y muchas empresas tienen eso, lo tiene EPA, lo tiene Vidri, lo tiene Freum, lo tienen los supermercados, lo tiene la tienda de Simán, lo tiene la Curazao, Amazon, tienen todo eso, ¿verdad? Están también otra forma de segmentar los intereses personales, ¿verdad? La información sobre los intereses personales de la persona, valga la redundancia, que pueden recopilar, permitiendo a los usuarios crear perfiles en el sitio o guardar los elementos como favoritos, ¿verdad? Eso nos va a brindar una mejor comprensión de las preferencias individuales de nuestros usuarios. En general, mantener una comunicación lo más dirigida posible, ¿verdad? Incluso si elegimos el mailing masivo a audiencias masivas, al enviar diferentes campañas de correo electrónico entre estas categorías, podemos crear contenido que sea más relevante, que sea más identificable, que sea más convincente, y aumentando así, por supuesto, las posibilidades de éxito, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos. Y ahí también está la parte de crear contenido excelente, porque miren, esa es otra, ¿verdad? Que de nada sirve que tengamos todo lo anterior si no tenemos contenido, pues, o sea, hay que tener todo de la mano, ¿verdad? Crear un contenido realmente excelente. Para este punto, digamos que está todo listo ya para crear una campaña que sea bastante buena de email marketing. Entonces, el siguiente paso ya es generar el contenido en sí. Entonces, independientemente del tipo de contenido que estemos creando, un mensaje automático, un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto, deberá tener en cuenta, digamos, algunos principios clave. Entonces, primero, recordemos que el objetivo es convertirse en un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de nuestros suscriptores, que usted realmente sea bienvenido, que realmente abran los correos. En lugar de parecer un spam molesto, ¿verdad? O un correo no deseado, o crear correos electrónicos bien pesados que brinden a la audiencia un valor, o sea, que realmente brindan a la audiencia algo que no le da valor. Podemos hacer esto, digamos, proporcionando beneficios o información realmente que nuestros suscriptores aprecien, ya sea consejos prácticos, contenido exclusivo, o un cupón, por ejemplo, de descuento de temporada.
Entonces también la escritura en sí también deberá ser atractiva, establecer, por ejemplo, una relación con nuestra audiencia hablándoles de manera individual, por ejemplo, dirigiéndonos a ellos por su nombre, escribiendo una segunda persona, ¿verdad? También transmitir nuestro contenido que tenga personalidad y agregar humor cuando sea apropiado, ¿verdad? El objetivo es sonar como un amigo útil, ya en lugar de una empresa, nada más una empresa X. A medida que elaboremos nuestras campañas de email marketing, digamos que estos consejos de redacción de contenido pueden servir como una guía útil. Ahora, también está la parte de optimizar y mejorar nuestras campañas. Aquí, una vez que nosotros ya hemos escrito, aquí está, miren. Una vez que nosotros ya hemos escrito y enviado los correos masivos, deberemos como analizar también las métricas para poder optimizar continuamente nuestras campañas. Entonces, estas métricas ya deberían estar como integradas en las herramientas del email marketing. Son los análisis más importantes para realizar un seguimiento e incluyen lo que ustedes ven en pantalla. La tasa de entrega, la tasa de rebote, la tasa de apertura, la tasa de clics, las quejas de spam y todo eso también se puede convertir en indicadores. Entonces, la tasa de entrega, por ejemplo, esto rastrea la cantidad de correos electrónicos entregados. Ahí es donde vemos la parte de la medición por medio de los porcentajes. Si algunos correos electrónicos no se entregan, es posible que se estén enviando a direcciones que no existen. Entonces, se considera que el 95% o más es una tasa de entrega alta. Si el número es menor, entonces hay que limpiar la lista de suscriptores y eliminar las direcciones no válidas para poder tener datos reales. Si es una tasa de rebote opuesto a la tasa de entrega, esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron. Si la tasa de rebote es alta, corremos el riesgo de destruir la reputación al remitente, ¿verdad? Lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de nuestra IP. O en palabras más sencillas, catalogarnos como spam, ¿verdad? Y entonces la gente ni lo abre, solo elimina todos los spam de su correo. Para evitar esto, hay que asegurarnos de, digamos, purgar regularmente nuestra lista de correos electrónicos para mantener baja esa tasa de rebote y aumentar la tasa de apertura y evitar ser enviado a la carpeta de spam, porque la tasa de apertura es la que nos ayuda a ver cuánta gente abre el correo. Entonces, la tasa de apertura muestra justamente el porcentaje de suscriptores que abrieron el correo electrónico, lo que le permite, digamos, comprender si las personas están realmente interesadas en nuestro mensaje. Si la tasa de apertura es baja, hay que considerar cómo podemos mejorar este asunto y el contenido de esos correos electrónicos debe de ser relevante y dirigirnos mejor a nuestra audiencia, porque esta tasa es la más importante para todos, porque de eso se trata el email marketing, que se abran los correos, que la gente los lea, ¿ya? Y a veces hasta podemos incluir un enlace adentro de ese correo que llame a la acción. La tasa de clics, aquí esto revela cuántas personas hacen clics en los enlaces dentro de nuestros correos electrónicos. Entonces, por eso les decía, tenemos que hacer que lo abran, porque si no, esta tasa de clics puede ser súper perjudicial, pero también puede ser muy buena si logramos que el cliente o que el usuario abra el correo. Es una forma útil, digamos, de comprender qué links generan la mayor cantidad de clics. Si nuestra tasa de clics es baja, es probable que necesitemos una estrategia de orientación más estratégica y mejores llamados a la acción, ¿verdad? Entonces, y las quejas de spam. Muestra si nuestros correos electrónicos se marcan como spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de tener una lista válida de suscriptores que hayan optado por recibir nuestro contenido. También debemos de mantener altas tasas de apertura y bajas tasas de rebote para mantener una sola, una sola reputación y evitar el filtro de spam. Entonces, con base a todos estos números que arroje cada uno de estas partes que nos ayudan a optimizar y mejorar nuestras campañas, con base a estos números, podemos averiguar qué está funcionando y qué debe mejorarse en nuestras campañas de correo electrónico, porque los números no mienten. Eso nos ayuda a tener indicadores reales. Luego, ya podemos utilizar este análisis para refinar, digamos, la estrategia de email marketing y atraer suscriptores nuevos y aumentar, por supuesto, la tasa de conversión. Pero ya cuando hemos hecho esta optimización, ¿verdad? De ahí,
Entonces, hay que hacer algunas buenas prácticas de email marketing. Aquí se las pongo en pantallita. Permítanme, se los cambio. Aquí está. Miren, ahí está. Las buenas prácticas de email marketing. Miren, a medida que nosotros vayamos optimizando y mejorando nuestras campañas de mailing, hay algunas estrategias claves que podemos implementar para impulsar este compromiso o este engagement y generar conversiones. Seguir las reglas de etiqueta de email marketing. Esa es una buena práctica. Siempre establece como objetivo que las personas aprecien y disfruten activamente de su correo electrónico. Esto significa tratar a nuestros suscriptores siempre con amabilidad y respeto. Porque lo que decíamos ayer, no podemos deshumanizar estas prácticas digitales. Solo enviar mensajes a las personas que hayan demostrado interés en la empresa suscribiéndose a nuestros correos electrónicos. También asegurarnos de cumplir las promesas a nuestros usuarios. Escribir un asunto que no sea engañoso. No enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos. Y hay que facilitar a las personas la cancelación de su suscripción. Entonces, estas son, digamos, algunas de las reglas de etiqueta del email marketing. También está, perfecciona tu sincronización. Hay que pensar detenidamente la hora del día en que vamos a enviar los correos electrónicos. No hay una respuesta en blanco y negro para qué tiempos son más estratégicos que otros. De hecho, digamos, la edad, la ubicación y la ocupación de la audiencia puede afectar en los horarios también de apertura de los correos electrónicos. Sin embargo, podemos tener una idea de qué momentos funcionan mejor para nuestro negocio realizando unas pruebas, prueba A, prueba B y utilizando los resultados para las futuras campañas. Otra buena práctica es optimizar los boletines informativos para sus dispositivos web. Hay que hacer investigaciones, ¿verdad? Investigaciones, por ejemplo, recientes han demostrado que las aperturas de los correos electrónicos móviles es arriba del 40%. Por esa razón es que es bien fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos móviles y para escritorio, no solo para escritorio. Para pantallas pequeñas también. Considerar alguna forma, digamos, de adaptar el tamaño pequeño de una pantalla de celular, incluido acortar las líneas del asunto, simplificar el formato, reducir el tamaño de las imágenes y utilizar grandes llamados de acción o, digamos, grandes llamados de acción que los usuarios puedan tocar fácilmente con el dedo, con el pulgar. De ahí, otra buena práctica es el valor agregado. Es posible que nosotros hayamos atraído a nuestros clientes para que se suscriban ofreciéndoles algún tipo de valor, ya sea una guía descargable gratuita o un código, como decíamos, de descuento. Entonces, después de su oferta inicial, sigue ganando valor con consejos prácticos, pues contenido especial y, digamos, un mensaje de felicitación por su cumpleaños o deseándole feliz fin de semana. Entonces, como resultado, vamos a generar compromiso y vamos a generar también lealtad hacia nuestra marca, ¿verdad? Entonces, esas buenas prácticas se las dejo para que las tomemos en cuenta a la hora de que vamos a hacer email marketing. ¿Hay preguntas de este tema específico? Miren, yo trato de ir despacio, pero a veces siento que voy bien rápido porque si no nos salimos con los temas, pero ahí ustedes me dicen. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a compartir en este momento entonces la presentación de email marketing. Se las he tratado de hacer cortita y con los datos más relevantes de contenido para que les pueda servir en sus laboratorios, en su formación, en lo que vayan a reforzar para cuando ya lo hagan en la práctica, ¿verdad? Y vamos a comenzar, fíjense que no creo que terminemos el tema que sigue, pero lo vamos a ver un poquito para que el lunes pues ya podamos tocar temas nuevos.
las métricas de email marketing, que más o menos ya venimos hablando de todas maneras, entonces no tenemos todavía 15 minutitos. ¿Verdad? Ando buscando la presentación de las métricas. Que se las he tratado de separar por contenido, solo creo que la aplicación de los 4P se las puse junto con los con el marketing mix, pero después sí se las he tratado de separar. No creo que terminemos porque son 10 láminas de esta, pero por lo menos punteadito verlo para más o menos leerlo el lunes. Permítanme. Bien, ahí está. Las métricas, el tema se llama métricas de email marketing. Aquí, básicamente, como lo que veníamos hablando en la última lámina, ¿verdad? De las tasas. Miren, los KPIs ya sabemos que son esenciales para seguir el desempeño de los correos en este caso y detectar oportunidades de mejora. Es importante saber qué son los KPIs. Entonces, los KPIs, es el término KPI viene de las siglas en inglés de Key Performance Indicator, cuyo significado, por ejemplo, en castellano vendría a ser como los indicadores claves de desempeño o medidor de desempeño. Estos hacen referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o en un proyecto concreto. Entonces, los KPIs también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores claves de negocio, que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online. Los KPIs, la mayoría de empresas medianas y grandes los tienen ya definido. Entonces, el objetivo último de un KPI es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, de un proyecto, una estrategia o campaña, y de esta forma poder como definir una línea de acción futura, porque nos ayuda a como primero, para poder crear los KPIs, hay que plantearnos los objetivos que perseguimos, ¿verdad? Como cuando ya tenemos los objetivos planteados, empiezan las estrategias de cómo los voy a lograr. Y cuando ya digo, los voy a lograr así, ¿cómo los voy a medir? Y ahí viene el tema de los indicadores, ¿verdad? Porque nada de lo que no se mide, no se controla. Si no se mide, no se controla. ¿Por qué se utilizan los KPIs y qué ventajas ofrecen? ¿Por qué se utilizan los KPIs y qué ventajas ofrecen? Vaya, fíjense bien, acá en esta parte, creo que la lámina, aquí está. Hoy sí la ven, ¿verdad? Ay, aquí casi no veo. Como estoy sin lentes. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se mira. Gracias, Liz. Sí, Liz. Ok, vaya. ¿Por qué se utilizan los KPI y qué ventajas ofrecen? Ahí está en la pantalla, ¿verdad? El número uno, permite obtener información valiosa y útil. Número dos, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información. Número tres, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas. Por ejemplo, lo que les decía, lo de las tasas, ¿verdad? Y las tasas de apertura, las tasas de clic, las tasas de rebote, todos esos son indicadores. Comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas. Miren, nada mejor que poder hacer un comparativo del primer semestre con el semestre del año anterior, por ejemplo.
Y tomar, por supuesto, nos ayuda a tomar las decisiones oportunas, porque como vamos en el momento midiendo, y por eso es que aquí tenemos que ocupar el método SMART, en la parte donde hay una medición a largo plazo, pero hay una medición en el tiempo. Entonces, si yo voy a poner mis objetivos y mis indicadores anuales, y voy a tener mis objetivos que tengo que cumplir al año, pero todo esto, ¿cómo les explico esta parte? O sea, tengo mis objetivos que tengo que perseguir al año de mi campaña, por ejemplo. Pero yo sé que solo puedo alcanzar esos objetivos si lo hago mensual, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que ir mes a mes haciendo una revisión. Y no, como es hasta que termine el año, por el mes 6 voy a revisar cómo van los números. No. Tenemos dos mediciones, la que es a largo plazo cuando cierra el año y la que es medible en el tiempo. Lo mejor es hacer una revisión mínima trimestral, si se puede mensual, si hace mensual, pero mínimo trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. Entonces, ¿qué hace eso? Que si usted al primer trimestre, está viendo que sus números van en rojo, que la tasa de apertura no cambia, y que los 3 meses se ha visto mal, entonces es el momento de tomar acción de manera oportuna. Eso es lo que permite los indicadores. Si sigo así, ¿cómo proyecto cerrar el año? ¿Ya? Entonces ahí es donde dice uno, bueno, hay que tomar decisión, y si esta estrategia no está funcionando, hay que hacerla de otra forma, pues. No nos está funcionando que pongamos webinar, va, entonces ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? Pongamos mejor un cupón de descuento o hagamos una estrategia de cliente promotor, y que cada vez que usted me traiga un cliente nuevo, yo le voy a dar esto y esto, y si son 5, le voy a dar esto, y si me trae 10, le voy a dar esto. ¿Me entienden? Pero algo hay que hacer, porque no nos está cambiando la tasa de apertura. Nadie está abriendo nuestros correos, por decir un ejemplo, siguiendo con el email marketing, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los KPI ayudan, ¿ya? Lo que los KPIs nos ayudan a estas ventajas son las que ofrecen. Ahora, ¿qué ventajas ofrecen a la práctica la utilización de los KPIs? Miren, una medición mucho más sencilla, objetiva, fiable, multitud de herramientas analíticas, determinar los resultados para una acción o estrategia concreta. Entonces, aquí, además de las ventajas anteriores, que eran por qué se utilizan los KPI y las ventajas que ofrecen, hay otra ventaja que es en la práctica ya. Entonces, los KPI en gran medida, gracias a la mejora de nuevas tecnologías de la información, como los Big Data, que son las bases de datos, sistemas de automatización y computarización de datos, etcétera, se ofrecen frente a los canales tradicionales en los que la cuantificación de determinadas cuestiones es tediosa y complicada, entonces es una medición mucho más sencilla, objetiva y fiable. Eso es lo que ofrece el KPI. Entonces, actualmente por eso existen esta multitud de herramientas analíticas que son especializadas, que permiten medir todo tipo de KPI en cualquier sector, en cualquier actividad, y conocer, por supuesto, un poquito de mayor cantidad de datos objetivos sobre aquellos que se quiere cuantificar. Entonces, normalmente este tipo de herramientas están bien enfocadas para su uso en un campo de acción concreto, por lo que siempre vamos a utilizar los KPIs, los más oportunos y adecuados, por supuesto, en cada caso, de verdad, que se faciliten para el trabajo. Entonces, de repente, hay que tener una buena elección de KPIs, hay que tener una localización de datos objetivos, hay que ser medibles, relevantes, para aquello que realmente se permite medir. Por eso es que es importante usar el método SMART. Eso se ve en marketing tradicional, normalmente, ese método. Entonces, pero se ocupa mucho en la parte digital también ahora. Obtener también como informe, sintético sobre aquello que realmente se quiere determinar. Entonces, los KPIs solo nos permiten
determinar los resultados, digamos, para una acción o para una estrategia concreta, no solo permite eso, sino que además ofrece una visión global de la situación, ya que se facilitan los determinados puntos fuertes y débiles, y eso nos ayuda como a tener esos aspectos de mejora para nuestros proyectos, ¿verdad? Ahora, en la parte de cómo elegir los KPIs oportunos para las estrategias de marketing, miren, a partir de este punto, nos concentramos en los KPIs de marketing, pero que son como los más utilizados, ¿verdad? Y conocidos en la actualidad también, ¿verdad? Entonces, se dan algunas pautas de cómo elegir y cómo utilizar los KPI para marketing online, que sean de verdad relevantes, pues en cada caso, para obtener información útil en ese tipo de estrategias. Entonces, los KPI se utilizan para medir todo tipo de variables aplicables a una actividad, a un sector, etc. Entonces, las estrategias de marketing basan como sus objetivos y sus resultados en función de la consecución o mejora de los datos que se vayan obteniendo en estos KPI y el nivel, por supuesto, óptimo fijado para ellos, ¿verdad? Y es que fíjense que los indicadores clave de desempeño permiten también obtener información de bastante calidad. Entonces, antes que nada, es, digamos, imperativo hablar de las características que se debe reunir un KPI en marketing para ser realmente relevante para aquello que se quiere medir, así como los diferentes tipos de KPI que pueden emplearse en cada caso, ¿verdad? Entonces, esa también es una parte importante y por cuestiones de tiempo creo que nos vamos a quedar en esa lámina, porque fíjense que son, o sea, hay 10 láminas, son 10 láminas, esta es la número 5. Nos quedaríamos en esta para que alguien anote. Nos vamos a quedar en la lámina 5, cómo elegir los KPIs oportunos para tus estrategias de marketing. Lo que tienen que anotar es que nos quedamos en la lámina 5 del tema métricas de email marketing. Faltaría que hablemos un poco de las características que debe reunir un marketing de KPI. También vamos a hablar el día lunes qué tipos de KPI se pueden utilizar en estrategias de marketing online. Y también cómo utilizar y elegir los KPI en marketing más oportunos para medir las estrategias online. Y por último, las métricas esenciales a tener en cuenta de cada una de estas. Miren, pues estas son las que mencionábamos en la presentación anterior. Esas son las métricas que vamos a utilizar. Esos van a ser los KPI. Y estos vamos a, o sea, nos faltarían 4 láminas básicamente para terminar este tema y pasar a contenido nuevo el día lunes. Ahora, es importante, voy a dejar de compartir, permítanme. Es importante que anoten que nos quedamos en la lámina 5 hoy de las métricas del email marketing. Si hay tarea para el fin de semana, ya me acordé, dijimos que íbamos a ver el dilema de las redes sociales, ¿se acuerdan? Y que le íbamos a compartir el lunes y le íbamos a comentar. Así que les he dejado ver un documental. Así que no se les vaya a olvidar verlo. La idea es que participen, que comenten, que digan cómo se sienten después de ver este. ¿Sí o no habíamos dicho que lo íbamos a ver? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí habíamos dicho o no? No fue en este grupo. ¿Cómo no? Si Lester me pone así, ¿verdad? Entonces, es importante que la veamos si tienen tiempo libre. No me recuerdo si dura 1:30 o 1:45, pero es bien importante que la veamos concentrados porque sí es de ir analizando, pensando, porque va amarrado con un caso de la vida real. O sea, no sé si es de la vida real, pero un caso de ejemplo. Para entender lo que cuentan en el documental. Entonces, sí es importante que lo veamos. Nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan irse a descansar. Recuerden que mañana no hay sesión, ¿verdad? Sino que hasta el lunes, ni el sábado ni el domingo. Van a descansar 3 días seguidos. Y la otra semana vamos lunes, martes, miércoles, jueves, por ser 15, se descansa. Y el viernes estaríamos finalizando nuestro curso, ¿verdad? Recordarles que
El laboratorio 2 tiene que estar entregado este día para que pues, los que no lo han hecho pues puedan tomarse un tiempecito después de ahorita que nos desconectemos y que lo hagamos, ¿verdad? Hagámoslo. Entonces nos vamos a ver el lunes. Cualquier cosa, estoy a la orden en el chat el fin de semana. Si necesitan algo, con gusto. Ahí estoy pendiente yo de atenderlos. Y pues cualquier cosa me escriben, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche, váyanse a descansar, que disfruten el fin de semana largo y nos vemos el lunes. Se cuidan. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches.